Atención, labrador, hay un nuevo favorito en Estados Unidos, el bulldog francés. Este divertido perrito se ha coronado como el más popular del país, destronando así al labrador retriever, al que hemos visto en numerosas películas. ¡Hi, papi! Y que ocupó el puesto número uno durante 31 años. La asociación sin ánimo de lucro American Kennel Club, encargada de monitorear los perros más buscados por los estadounidenses, señala que el bulldog francés se ha vuelto especialmente popular en grandes ciudades como Houston, Los Ángeles y Nueva York. Creo que una de las razones por las que esto está sucediendo es porque la gente ahora vive de manera diferente, ¿cierto? Vives en un apartamento. No todo el mundo compra una casa ahora mismo. Un bulldog francés es genial para los que viven en apartamentos. No es una raza ruidosa y, de hecho, necesitan ejercicio moderado, solo una caminata corta. Just a little bit of walking. Originarios del siglo XIX, los bulldogs franceses, paradójicamente, nacieron en Inglaterra. Durante la Revolución Industrial, muchos trabajadores ingleses se trasladaron a Francia con sus perros, y es allí donde se popularizaron. Más tarde, los turistas estadounidenses se enamoraron de esta raza y empezaron a exportarlo al país. Hasta hay una historia que afirma que un bulldog francés se embarcó en el Titanic. Hoy en día, su adaptabilidad para viajar y su carácter divertido también los convierten en compañeros ideales. Son muy lindos, muy relajados y juguetones cuando quieres que lo sean. Son perros muy chéveres y calmados, perros relajados y calmados, y muy divertidos, ya sabes. Pero también son perros populares entre las celebridades. Estrellas como La Roca y Lady Gaga los escogieron como su mascota. De hecho, unos hombres armados secuestraron a dos de los bulldogs franceses de Lady Gaga y dispararon al empleado que los paseaba. La cantante ofreció una recompensa de $500,000 y finalmente los pudo recuperar. Pero desafortunadamente, este no es un hecho aislado. Su creciente visibilidad y su precio, que puede superar los $6,000, ha provocado que los ladrones los roben para revenderlos en el mercado negro. Su tamaño facilita que sean fáciles de agarrar y salir corriendo. A mi amigo le robaron su bulldog a punta de pistola. Aquí en Washington DC, uno de los casos que acaparó más titulares fue el secuestro de Bruno, un bulldog francés que también fue robado a punta de pistola el año pasado. Desafortunadamente, la policía lo encontró muerto en el estado de Maryland. Y aunque desde el American Kennel Club señalan que las cifras de robo han descendido, recomiendan no bajar la guardia. Decimos a las personas todo el tiempo que estén atentos, que se aseguren de no publicar demasiadas cosas en las redes sociales sobre sus perros, que intenten pasearlos cuando hay más gente, así que no lo hagas muy temprano en la mañana ni muy tarde por la noche. No dejes a tu perro desatendido, no lo dejes atado afuera de la tienda, no dejes a tu perro en el coche. Y más que parecer adorables, los expertos señalan los beneficios que aportan las mascotas a los seres humanos, especialmente durante épocas como la pandemia, cuando los trastornos mentales en Estados Unidos aumentaron. Lo que proporcionan es un sentimiento de apoyo social. Y no solo te mejoran el estado de ánimo, sino que también te ayudan a no sentirte tan solo, a darte una compañía, una interacción. Aunque no sean personas, los animales también demuestran que pueden sentir emociones. Una encuesta elaborada por la Sociedad Estadounidense de Prevención de Crueldad a los Animales reveló que al inicio de la pandemia casi uno de cada 5 hogares estadounidenses adoptaron una mascota. Un 90% fueron perros. Julia Riera, Voz de América, Washington.